Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Había hecho el video <laughs> y no sé qué pasó, me hizo algo ahí raro y me borró una parte, pero empiezo la introducción y es que me hicieron un pedido sobre el Tontín, que es lo que explico después. Y pero me lo pidieron en una versión más este, más de Disney. Entonces, Voy a hacerlo y ya continúo el video normal, nada más que tengo que hacer la introducción. Y estoy utilizando esta angorita. Les dejo aquí el, el link en la cajita de descripción del video del cuerpo del muñeco porque ya había hecho una versión del tontín. ¿Sale? Y entonces prosigo con el video. Pedido de tontín, pero lo quieren en otra versión. Entonces, todo lo que es el cuerpo. Es igual al que había hecho antes. El, la gorra está diferente. Un poquito, no mucho. Pero les enseño mi patrón. Ahí se ve. Se los dejo un poquito mientras estoy platicando. Este, hice unas variaciones para que me diera más acercado a lo que es la caricatura. La otra, el otro fue mi versión, pero este va a ser diferente. En esta ocasión les enseño escrito lo del, de la gorrita porque no iba a ser video, pero dije, no, creo que sí es necesario hacer el video. Las orejas también las estoy haciendo muy diferentes. Como que ya agarré más práctica, <laughs> entonces ya estoy haciendo los mejor. Entonces, voy a hacer la oreja. Miren, el gorro queda así. Ahí está. Y entonces entra muy bien en la cabeza. La oreja la estoy haciendo mucho más grande que la que había hecho antes. Entonces, la oreja la voy a tejer. De hecho, les dejo el link de en la cajita de descripción y si no, también en la etiqueta, en una etiqueta aquí les dejo como donde está el del cuerpo la parte del cuerpo para que eso sí salió igual o sea eso sí lo hice igual nada más estoy dándoles las partes que estoy cambiando voy a hacer un anillo mágico o tres cadenas en la última cadena voy a hacer siete puntos altos 2 Tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ok? Luego, jalo aquí y queda así. Giro el tejido, subo con dos cadenas y hago un punto alto, un aumento. De puntos altos, luego hago dos puntos altos, uno y dos, y remato, okay, y hago dos orejas, hago otra más. Ay, y ya saben, voy a esconder esta tirita. Clavo primero la aguja para que no se distinga y ensarto después. Ahí está. Y jalo la aguja. Corto esta tirita. Y entonces, vamos a ensartar la aguja con estambre del color carne del que estamos usando. Entonces, voy a hacer esto, un nudo y hago esto. Agarro la oreja y la pongo. A la mitad del cuerpo de, la, de, de este lado, de la forma vertical del cuerpo. Entonces, y estoy que, viendo que quede a la orilla del gorrito, ¿ok? Ponen el gorrito y sin moverlo, lo van a atorar ahí, ahí. Esta necesito que se atore para que lo sujete esto. Y vean, hago un pellizquito. Y otro pellizquito acá arriba. Si se fijan, pego la oreja al, a la cara. Y luego ya voy a buscar rematar. Ahí está. Y vean, la parte más ancha tiene que quedar en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, agarro y pego la otra. Dejen, hago el nudo más grande. Ahí está. Pero vean, esta va a quedar al revés porque esta parte ancha que hice tiene que quedar arriba. Entonces, hago lo mismo, la coloco en medio del cuerpo. De hecho, puedo empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, eso no afecta nada. Bien. ok, pellizquito y pellizquito, así. Traten que ese, esa tirita quede sujeta al entre lo, entre lo que estamos jalando. Vean. Para que sirva que está sujetándose con esto. Al unirla. Ahí está. Y que no se afloje. Ahí. Bien, ¿ok? Ajá, uh -huh. sí. Ay, que es ya se bola. Como lo corté muy largo y vamos a rematar. Ahí está. Jalo bien fuerte este. Y luego lo clavo y me voy a otra parte. ¿Ok? Vean. Ya quedó. Y quedó con las orejas grandes. Este. Al final vamos a pegar la gorrita, pero no se preocupen. Necesito. Hacer la parte de la boca, este me lo pidieron con boca. Entonces, voy. Espérenme es que estoy viendo la foto. Tengo que hacer la parte de arriba y una parte de abajo. Ok, una vez yo había hecho un Mickey Mouse y entonces este. El Mickey Mouse era así, que se queda como los dos cachetes y la parte de abajo es diferente. Y la nariz es en color rosa y la voy a hacer como bolita, ¿ok? A ver, vamos a hacer esto. Voy a ir haciéndolo poco a poco. Voy a hacer los cachetes. Entonces, voy a hacer... Ok, vean. Más o menos. Va a quedar así. Y el otro cachetito. Entonces, vamos a comenzar con siete cadenas más una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la segunda cadena voy a empezar con puntos bajos y voy a hacer seis, no, siete puntos bajos. Dos, no es cierto. Voy a empezar con seis puntos bajos. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ajá. Seis puntos bajos y en este de la orilla voy a tejer tres puntos bajos en ese mismo hoyo. En ese mismo punto. Luego, giro y tejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro cinco puntos bajos y un aumento en el último punto. Ay, ahí está. Cierro la vuelta con un punto deslizado. A ver, espérenme, dejen jalo más estambre. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento ahí mismo nuevo hago seis puntos bajos 2 3 4 5 6 dos aumentos 1 2 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y un punto, y un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Bien. A ver si me sale como lo tengo planeado. Se va a hacer como cazuelita. No se preocupen, vamos bien. No va a haber aumentos ni disminuciones. Espero que me salga y que se vea bien. Ahí está. Todos los materiales son los del otro video. Estambres color verde, café, azul, cielo, carne, rosa y morado. Vean, entonces, ya quedó. Entonces voy a rematar pero dejando estambre para poder unir. Vean, creo que sí queda, miren. Dejen, veo la foto. Y ok. Ahora, aquí abajo lleva una como lengüetita. Vamos a hacerla. Ok, vamos a tejer 10 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 10 puntos bajos. Ok, punto por punto. Oh, es la parte de abajo de la boca. Lo que hicimos fueron los cachetes. Entonces la boca queda abajo de los cachetes. Espero que no se vea diabólico. <laughs> Porque si no, esto no va a quedar. Pero a ver. Luego, giro el tejido, subo con una cadena y hago otros 10 puntos bajos. Según ahorita chequé si sí queda, pero veamos. Vamos a ocupar un poco de peda, un pedacito de fieltro rojo para la lengua, ¿ok? Y ahorita hacemos la nariz, porque la nariz también hay que hacerla este, tejida esta vez, no la voy a hacer cosida. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coser, ¿ok? Y vean. Ahorita todo está así sobrepuesto, ¿no? Pero, bien, esto va aquí, así. Creo que sí quedó, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer la nariz. Voy a utilizar este tono de rosa. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena. Voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cerramos la vuelta. Jalo. En la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. A ver, espérenme. ya me perdí. Ah, era aumento. Luego otro punto bajo y el aumento. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó la nariz. Voy a tejer Una vuelta de puro punto bajo, ok, son nueve puntos bajos en esta vuelta, y se va a hacer más este. Saben que también vamos a necesitar fieltro por los el tipo de ojos porque los botones no, no van a quedar en esta ocasión. Necesitamos fieltro negro, blanco y azul cielo. Vean, ya quedó la nariz. La voy a rematar, pero dejo un poco de estambre. Aunque esta sí la puedo pegar, pero voy a ver. ¿Ok? Pero déjenle un poquito de estambre y vamos a hacer esto. Creo que es momento de unir todo. Miren, tiene que quedar como a la altura donde pusimos las orejas. Aquí, donde termina la orejita, que vaya alineado. Voy a rellenar un poquito para que se vean los cachetes. Y entonces, primero pego uno para que vean cómo queda y el otro lo pego ya en el video. Espérenme, porque esto se está complicando. Ah, ahí está. Ok, entonces, voy a sacar un poquito de relleno. Porque me está costando. Entonces, agarro, alineo y empiezo a pegar. ¿Ok? Así. Pellizquito arriba, pellizquito abajo. Ahí. Y ven. Y sigo uniendo. ¿Ok? Lo termino de unir y regreso. Si ven que les falta relleno, pueden ponerle más relleno. No hay problema. Y pueden rellenarlo ya al final. Pegarlo y rellenarle. Dejar un hoyito y seguirle rellenando antes de cerrar. Pero si sí tienen que rellenar. Un poquito para que agarre forma y quede bonito el cachete, ¿ok? Entonces lo hago y regreso, ¿ok? Vean, ya estoy pegando la segunda parte y estoy tratando de que quede alineada a la primera que pegué, entonces vean y ya también le puse relleno y me hizo falta. Vean, entonces sigo rellenando y sigo cosiendo, y así la voy a pegar cerquita a la otra, pero tomen en cuenta que la naricita tiene que quedar en medio, ok. Entonces, para que no la peguen tanto, y vean. Y va a quedar así. Vean. Y aquí, si ven, estoy dejando un triangulito para que entre la nariz. Aquí. Entonces, aquí hago esto y remato. Vuelvo a rematar. y lo clavo y lo mando a otro lado y vean entonces voy a ponerle tantito relleno al a la nariz si ven que no entra entonces hagan la bolita vean y se hace se hace compacta aprieten las dos manos y vean. Y entonces, introduzco esto y lo voy a pegar así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Es igual. Puntito abajo. Y aquí, como puedan, agarren de otro lado y, y atraviesen. Con cuidado de que no invadan los cachetes. Y vean. Ay, perdón. Es que, como queda muy pegado a la cámara. Ok. Y vean. Así. Ok. Lo termino y regreso. Ok. Vean. Aquí lo que voy a hacer es que voy a unir la boquita aquí, así entonces voy a agarrar un poquito del cachete y otro poquito lo atravieso, atravieso esta la tirita así y luego me voy a la parte de abajo y voy a unir la parte de abajo con esta tirita ok aquí voy a irme un poquito más abajo denle la vayan dándole la forma del labio que no quede pegado pero así como curviadito no sé si me explico entonces y que quede un poquito a la mitad del otro pedazo del de la boquita ok y entonces aquí Hago esto y en la esquinita va pegado al cachete. Ay, perdón. Es que como no me... No, o me fijo en el tejido, o me fijo en la cámara y ahí es donde la riego. Sale. Entonces, remato. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Vean. Y ya quedó. Quedó más o menos la boquita. Estoy pensando si hacerle una puntadita aquí, pero no. Entonces. Vamos a hacer, miren, va quedando <laughs> más o menos, la boquita en fieltro y los ojos. Ahorita les pongo la muestra y así los van a sacar ustedes, ¿ok? Ok, todos los detalles del cinturón, lo, los botoncitos, eso vienen en el otro video, ¿eh? Entonces, vean, necesito hacer la lengüita así de esta forma para ponerla aquí adentro. Todo lo voy a pegar con silicón, ¿ok? Los ojos van en esta forma. Si pudieran ponerle azul cielo, estaría mejor. Entonces, los pego y regreso. Y aún no he pegado el gorrito. Pero lo voy a pegar y que quede un poquito elevado, o sea, que quede un poquito hacia atrás, así. Entonces lo pego y regreso. Ok, este muñequito sí lleva pestañas. Entonces voy a tratar de hacer dos pestañitas aquí, cosidas con hilo negro, con estambre negro. Espérame. Ahí está. Ay, perdonen, ese no sé qué ruido hizo mi esposo y... A ver. Ahí. Así. Luego, aquí... Voy a poner una pestañita y la otra aquí. Y me voy del otro lado. A ver. Aquí. Ahí está. Y aquí está esta. Así y entonces el otro lado lo hago igual y entonces clavo y la otra lavo aquí las cejas parece que quedan un poco elevadas, pero a ver. Así. Déjenme ver si me sale. Por eso no pegué el gorrito porque. Ahí está. hoy sí, me está quedando. <laughs> ok. Vamos a hacer la ceja así. La cruzo para este lado. Pero aquí la voy a jalar para acá. Vean, así. Y la otra la hago igual. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 puntos. 2, 4, 5. Ahí, más o menos. Y me voy para esta parte del medio. Y aquí, si quieren, rematamos. Así. Voy a rematar y clavo y lo mando a otro lado para que no se distinga. Ahí está. No jalen mucho para que no se suma la, la ceja. Ok, ahora voy a pegar el gorrito. Así. Vean. Lo pego y regreso. Ok, vean, ya quedó. Espero que les haya gustado. Que compartan, suscríbanse. Dale a la campanita para que te anuncie cuando haya un nuevo video. Ay, me fascinó. De veras que me lucí. <laughs> Está mal que yo lo diga, pero me gustó mucho. Espero que les guste esta nueva versión de Tontín. Y que... Ah, ¿saben que nos faltaron? El rubor. Bueno, le puedo poner un rubor y ya lo ven al final en la foto. Pero, este, creo que sí quedó. Quedó de 25 centímetros de alto y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Que creo que va a ser Spider-Man. Y los espero en mi canal. Nos vemos. Bye.